luna. ¿Para tirárselo? Es para sacar un hilito. Así como es. Es que el 10 el de 80 hilos. Yo creo que tengo. ¿Nos podría ayudar? ¿Tiene un cable de 80 hilos o UTP o alguna cosa? Hacer contacto. Ronaldo, ¿no tienes un destornillador? Te juro, nosotros echamos de Omega. ¿Qué es? Vaselina. Es que nosotros ya estamos como... Ah, ya no empezamos. Vaselina, dale. Buenas noches, los invitamos a otro streaming acerca de overclocking extremo. Esta noche tenemos preparado como un detrás de cámaras en los que ustedes podrán apreciar cómo hacer los mods para hacer overclocking extremo. Estaremos preparando una placa GTX 480 y una tarjeta de video MSI X Power, que en unos minutos después de haberlas preparado estaremos intentando batir unos récords mundiales hoy. ¿Tú qué crees, Ronaldo? ¿Batiremos o no batiremos? Seguro que intentaremos. Dependemos también de la calidad de la placa. Cada placa tiene un potencial muy particular. Nosotros esperamos lograr muy buenos resultados. Ya mudamos una das tarjetas, está lista. Juan está haciendo la otra ahora. Nosotros vamos a hacer un mod diferente. En cada una de las tarjetas haremos un mod diferente para saber cuál logrará mejores resultados. Allá Juan está soldando un punto en la tierra. Tiene que pegar un puntito acá para ligar un potenciómetro, como él está mostrando para ustedes, un trimpot, setar en una resistencia para lograrmos una voltaje más agresiva. Acá tenemos otro puntito, que é o ponto de las memórias, e haremos este mod. Acá há dois mods que Juan vai fazer, e mais um chiquito acá que é para proteger
de la temperatura muy baja, que tiene que unir dos puntos acá y remover algunos resistores por acá para impedir la protección de la tarjeta. Acá nosotros podemos ver que yo hice un mod para el chip de cristal y phase locked loop, que nosotros colocamos un potenciómetro acá, sale para acá. Acá tenemos la misma lo punto de las memorias. Tenemos tres componentes, un para frame buffer y otro para alterar las voltajes. Y fueron removidos también acá los componentes de protección. Y la misma soldadura que yo mostré para allá fue feita acá, como usted puede ver. Ese puntito para impedir la protección de la temperatura muy baja. Y aquí fueron removidos los resistores de protección ya de este punto. Otra cosa que haremos ahora, faremos la isolación de esta tarjeta madre. Nosotros estamos acostumbrados a colocar vaselina sólida, con mucho cuidado, colocamos sobre toda la tarjeta para proteger de la condensación. Como las temperaturas muy bajas, abajo de cero, se condensa y la humedad faz a agua, faz con que la tarjeta se muera. Entonces, colocamos vaselina para proteger la tarjeta. Voy a apresentar ahora un de nuestros compañeros acá, Fugger de Extreme Systems, va a hablar con ustedes. Hola, I got hung up outside, but we're not set up yet. MSI X-Power with the 3005F, and what are we going to run, two GTX 480s or two Lightnings? Okay, so we have two modded GTX 480s and Corsair 2400 C8s. Anything else? Okay, what power supply are we using? We're using the Antec or the Silverstone? Yes is a what? All right, so I guess we're gonna use the Silverstone. All right, cool. Ronaldo, are we setting up on stage or are we setting up down here? Okay, no, we'll do it here. Okay, yes. Cool. All right, so this is the EVGA classified board that was running earlier. He was running a modded GTX 480, pushing around. Did you hit 1200 megahertz on the core, on the GPU? 6.5 gigahertz. We did reach. Nosotros pegamos 6500 megahertz con esta tarjeta. Como usted puede ver, la condensación que se formó. Y la placa está insulada. Si usted pasa el dedo acá, verá que tiene vaselina. Porque si no, tendría se morrido la placa madre. Y este pañuelo aquí es para proteger, porque como la tarjeta madre, la tarjeta gráfica, se molha, fica mucha agua por causa de la condensación, que trabaja aproximadamente a 130 grados negativos. El procesador trabaja aproximadamente 180 grados negativos. All right, so it's going to take us about 5 minutes to get set up. This is the F right here. And this board is modded. It needs to be heated so we can loosen the Vaseline into the socket. But let's start with this board right here. This is brand new. This is the new X-Power. It's actually been OCP modded already. We didn't throw the extra chokes in the back. We're going to probably do that tomorrow. But we have a few extra bores to get to, and hopefully this board will get us back to 5.7, 5.8, 5.9, or sorry, 6.7, 6.8, or 6.9 gigahertz again. Okay. Yo voy mostrando una cosa. Ayer nosotros logramos
6700 MHz con esta placa, ¿tá? Y para esto hoy día intentaremos llegar a 6.8 o 6.9 GHz. Para esto hoy día cambiamos un resistor, como usted puede ver acá. Uno de estos resistores es muy chico, que se fica acá. Este resistor fue cambiado. Este es un overcurrent protection. Mira, este acá fue cambiado acá. Este es un resistor para sin protección. Este mod se llama OCP mod. Fue realizado OCP mod en la tarjeta. Bueno, ya encontramos el cable para continuar con las modificaciones. Vamos a overclockear, a modificar esta tarjeta de video. Pues sí, vamos a overclockear de todos modos esta tarjeta de video GTX 480. Intentamos batir esta noche muchos récords mundiales. Esperemos cómo nos va. En la pasada noche logramos unos muy buenos puntajes. En el primer día no tuvimos mucha suerte, pero anoche logramos cerca de 6.7 GHz con un procesador Core i7-980. Es posible que si nosotros logramos una buena velocidad con la tarjeta de video, podemos setear unos récords mundiales. Esperaremos cómo nos va. So, Charles, do you want to say something for English viewers? Yeah. All right, so right now I'm actually taking Vaseline and gently putting a little bit inside the socket. I'm going to take the heat gun in a few seconds and melt this into the socket. And what I also do is move the motherboard around once I get it hot and get the Vaseline deeply, or actually deep into the pins and or under the socket itself. I also want to get the Vaseline under the chokes when I do this as well. I will get it under the chipset, and I've already done the back side of the board, so I don't have to do that again. I have it all done inside the memory socks, the memory slots, and I have it done inside the PCI Express slot. Actually, we're going to run two video cards, so I will do a second PCI Express slot and do the rest of the motherboard now that I got the Vaseline back. But I'm going to pass you back over to Ronaldo, because I need both hands. Como o Charles, o Fugger do Stream Systems, falou, nós estamos protegendo a tarjeta madre de la condensação. Então, ele está passando vaselina dentro do socket, e assim como ele passa dentro do socket, vamos passar em toda a placa, para protegê-la da condensação, que é fatal para se perder a placa se não se protege. Depois que estiver totalmente logrado, quitado o serviço, colocaremos um sistema desse de refrigeração. Este acá é um pot, um container para nitrógeno. Ele é inteiro de cobre e pesa aproximadamente uns 5 kg. 5 kilogramas, é muito pesado. Nós vamos alimentando nitrógeno líquido e eu vou mostrar para vocês como que é nitrógeno líquido. Acá. Este eu vou trazer para cá para facilitar. É um dos componentes mais frios que nós temos na natureza, e eu vou jogar um pouquinho acá para vocês verem. Mira, opa, mira, a temperatura é muito, muito gelado. No nitrógeno atinge aproximadamente 200 graus negativos. As pessoas têm medo, mas não necessita ter medo. Só não pode deixar por muito tempo em contato com o corpo, que aí se queima. Mas se cair um pouquinho, nós brincamos, não é problema nenhum. Não necessita ter medo. Estamos acostumados e vamos colocar dentro daquele container e vamos colocar também na tarjeta gráfica. O que acontece é que como nós alteramos as voltagens, os sistemas de alimentação e os parâmetros dos equipos, o que acontece é que se acalenta demais. Então necessitamos de um tipo de refrigeração
de este tipo, porque si no, no conseguiríamos resultados buenos. Y ahora Juan está acá y yo voy a continuar mostrando el mod de Juan. Como ustedes pueden ver acá, estamos intentando un mod diferente. Para esto usamos soldadura. Juan acabó de soldar un puntito acá y son detalles muy, muy delicados. Como usted puede verificar aquí, este punto, este aquí es el punto de voltaje do processador de la placa gráfica. Juan vai soldar un puntito de un hilo acá a un potenciómetro para nosotros podermos controlar no meio de lo benchmark o a voltaje necesaria. Esta vai se subindo e se descendo. Como usted pode verificar acá, nosotros tenemos un ¿cómo llama esto? Potenciómetro. No, ese de la puntita que vira. Un tornillo. Hay un tornillo en la puntita que nosotros viramos. Cuando se gira en sentido horario, se disminuye la resistencia, por tanto se aumenta la voltaje. Cuando se vira en sentido antihorario, se aumenta la resistencia, disminuye la voltaje. Y vamos a intentar lograr un récord ayer. Hoy día, ayer conseguimos un récord sudamericano de frecuencia con o Gulftown, que é o processador mais moderno que nós temos. Agora eu vou passar para meu amigo, que ele fala um espanhol muito melhor que o meu, e vocês vão me entender muito melhor. Desculpem meus erros, mas eu sou brasileiro. Um beijo para o Brasil aí. Bueno, vamos a ponernos manos a la obra. Eu creo que tú deberías comenzar a preparar el sistema. Mientras Ronaldo comienza con la preparación del segundo, esta noche, a diferencia de las dos noches, vamos a intentar correr dos sistemas al tiempo. Con esto aumentamos las posibilidades de lograr un récord, puesto que estamos usando dos diferentes sets o grupo de piezas diferentes. En caso de que alguna board o algún procesador sea muy bueno y una placa sea mejor, intentaremos buscar que estén en el mismo sistema, en la misma configuración, para intentar batir récords. Esta noche estamos apuntando a tumbar récords de Vantage, de Trimar Vantage y Trimar 03, y también la frecuencia del procesador con Gulfstone. Anoche hicimos un acercamiento muy grande, puesto que el récord mundial está sobre los 6.9 GHz con Gulfstone, y nosotros nos acercamos a una frecuencia de 6.7, lo cual es muy cerca de lo que actualmente está el récord mundial. Entonces comenzaremos dentro de poco a benchear en la parte de allá y aquí a preparar las cosas para la segunda máquina. Como había comentado nuestro amigo Ronaldo, vamos a hacer una modificación de hardware a la tarjeta de GTX 480, en la que consiste a agregar un potenciómetro a determinados terminales dentro de la tarjeta, con lo cual, si modificamos la resistencia de este, podemos aumentar o disminuir el voltaje. Recordemos que cuando estamos haciendo overclocking, nosotros necesitamos aumentar voltaje y mejorar las soluciones de refrigeración para así lograr una buena frecuencia. Entonces comenzaremos aquí dentro de poco. Voy a comenzar yo en esta parte a soldar el punto de que les hablaba Ronaldo. Ronaldo, ¿me puedes confirmar el punto? Es este, ¿cierto? Este de acá. Listo. Ok. No. Como ustedes pueden verificar, las soldaduras que son feitas son muy delicadas, muy chiquititas. Esta es una tarjeta, y yo no sé cuánto cuesta acá en Colombia, pero una tarjeta muy cara. Mucha plata, como ustedes hablan. Si Juan hace alguna cosa errada, se puede morir la placa y se pierde, se vira basura, no hay o que hacer. Si se quema una placa de esa, no hay o que hacer. Porque usted no puede mandar para garantía una placa con marcas de solda, de soldadura. Sí, con esa. Entonces hay que hacer con mucho cuidado. Nosotros ya estamos acostumbrados, pero yo aconsejo que habla. Sí, por favor.
Yo aconsejo para las personas que quieren comenzar con overclocking extremo, que no hagan en placas muy caras, que se aprenda primero hacer las soldaduras en placas ya muertas, en sistemas, aprenda a hacer la soldadura y aprenda a leer, a interpretar esto, a interpretar los mods para poder hacer. Agora Juan deve estar muito nervoso, porque tem muita gente olhando, e agora ele já começou a tremer a mão, ficou ruim. Eu vou falar em português, que é melhor, ninguém vai me entender, mas tudo bem. Como vocês podem ver, é bastante delicado. Agora eu vou mostrar para vocês, o que eu vou fazer é o seguinte, a gente vai pegar uma voltagem inicial de 5K, tá? 5K ohms, aqui nós temos um potenciômetro, tá? Eu vou medir, ou o Juan vai medir, e eu não sei se esse é de 5 ou de esse é de 10K, acho. Esse é de 20K, esse é 20K, ou de 5 eu te dei, não sei. Mira, acá nós temos um multímetro. Nós vamos setar em la resistência. E Juan vai necessitar de 5 ohms para a gente ter a voltagem que a gente quer. Nota que ele liga dois pontinhos. Nós temos ali 12 ohms, ele vai mudando, ó. Nota que ele vai virando o tornilho, vai diminuindo. Então, para os senhores terem uma ideia, original... A voltagem original é 0.999 volts, aproximadamente. Juan, se setar acá a 5 ohms, terá 1.4 volts. Se Juan setar em 10K, nós teremos 1.28 volts. 10K. 10. Coloca 10. No 5 já é overclockado. Entra sem overclock. Nós mexemos. Coloca 10. já iremos subir bastante a voltagem. The two boards, but yes, yes. So one board's going to have the lightning cards, the other board's going to have the NVIDIA cards. No. Both the GTX boards? Yes, yes. Okay. Charles perguntou para nosotros qual placa que nosotros iremos usar. Yo hablé para Charles que iremos usar el mismo sistema en las dos boards, que será un procesador Gulfstar 980X, KISS, que fala 980 KISS, que es el procesador más poderoso de la actualidad, con una placa-mãe, el último lanzamiento de la fábrica MSI,
é uma Big Bang X Power. E nós vamos utilizar a tarjeta single mais poderosa que existe, que é uma GTX 480. As duas modadas, mas cada uma com modada com modo diferente, para ver qual das duas se comporta melhor. No. I think you have to put completed the. Right. Okay. Charles, take this. Oi? Sim. Não. Este terra. Este aqui no meio. Este aqui na ponta. Take the back plate. Momento de muita emoção. Enquanto não se ligou, não é problema. Você colou aí? Pois cola, qual cola? Super Bonder? Você não é mole, hein? Você não é da... Você pode ver que Juan colou com Super Bonder. É uma cola para prender o trimpot. E acá, eu como hago um serviço mais cedo, coloquei um serviço chancho, coloquei silicona para prender lá. Aquele fica mais feio, pero se remove mais fácil. Se há algum problema, se remove fácil. Este acá para se remover é mais problemático. Este é de... Não. Este tu colocas 10K. Começa devagar porque a tarjeta não vai estar congelada. Não conhecemos o ponto. 10K. 3005 F725. This is the best one. Yes, but this is 3005. Yes. 88. Let's try this. Actually, I don't think the modding of a video card or motherboard's ever been caught live on camera with audience. Yes. So everybody's getting a special treat to see a master at work. You do good work, Juan. Seco, está seco. All right. Actually, we're sitting this down until you get ready. Este amigo da gente overclocker de Colombia. Fala aí. Bueno, mi nombre es Andrés, soy overclock de acá de Colombia, estoy acompañándolos en el reto de hoy. Entonces, vamos a ver si podemos hacer algo. Bueno, en este momento Ronaldo está colocando el sujetador del bloque del F1, que es el bloque en el que vamos a usar el nitrógeno. Entonces primero tiene una capa que es la que aísla el sujetador metálico, lo aísla de la bobar, y tiene los cuatro tornillos los cuales tiene que introducir por los huecos de la bobar para que quede bien ajustado.
Ok. Bueno, lo que sucede es que el bloque que se va a usar en la otra board, alguien lo tocó y dañó la espuma, que es el aislante térmico. Entonces estamos buscando una cinta para poder cubrirlo y que no quede totalmente abierto. Bueno, en ese momento Ronaldo estaba colocando el eraser, que es una especie como de plastilina gris, que no es tan suave como la plastilina normal, y esto se coloca encima de la board que ya tiene vaselina antes, tiene una grasa, y ayuda a que si llega a caer agua, quede sobre el eraser y no quede directamente sobre la board. Esto se coloca alrededor de todo el socket del procesador para evitar esto, que es donde más condensación va a haber en el momento del overclock. Consegue aquele pañuelo da classificação? Tenta secarla. Aquele pañuelo. Ah, el que já cortamos. Remove lá. Ok. Bueno, ahora se está colocando un papel que ya hemos cortado antes con otra board. Este papel es para evitar que toda la condensación de la tarjeta de video vaya a caer sobre los sockets o las otras partes de la tarjeta cuando se le esté aplicando el nitrógeno.
Ronaldo, ese sí es tuyo. ¿Necesitas el gerente del bloque? Sí. Okay. No, no, solo un poquito. Un chiquito, ya voy a colocar. Ronaldo? Oye. La temperatura es de cuánto, o de qué, de 40 grados. Y con el nitrógeno aspiran a desde el cuánto. Menos 180. Y van a hacer un overflow a partir de ahí. ¿Y cuánto se eleva la frecuencia? Ya se logró subir a 6. Pero si no, yo bajé y se siguió normalito. Todo, simplemente quería probar qué tal funciona el compresor.
Bueno, en ese momento lo que se hizo fue terminar de insolar la board, la primera que tenemos acá en este lado. Se aplicó la pasta térmica Ceramic, que es la única que soporta temperaturas bajo cero, y se colocó el bloque, que es un F1 Dragon. What do you need? Ah, ok. Entonces se calentó primero la pasta térmica para poder colocar el bloque, y ahora se termina de atornillar para poder empezar la prueba. Try a little VGA. A little VGA. What? A little VGA character. I don't have any. Use it? I don't have what do you think? To test it? No. Yesterday we did, two video cards in Crossfire. We can try one little VGA for security. Okay. Bueno, lo que se está discutiendo es que como se va a empezar la prueba con ambos, es en vez de tomar las tarjetas de video top que tenemos 480, sino usar unas tarjetas de video muy normales, por lo que la primera prueba va a ser poder subir el procesador lo más alto posible. Y para eso no es necesaria una tarjeta pues de una gama muy alta. Is clean. Este é limpo. Este é sucio. Prefiro silicone. Eu prefiro. Eu também por arrancar. Mancho mais grande. Coragem de carro. A minha está igual. Eu sempre silicone abaixo porque sempre te pega. Eu vim de Brasil e eu estou muito surpreendido porque acá há muito buenos overclockers, as pessoas são apaixonadas e há muitos talentos, muitos talentos acá. Me gostou muito dos overclockers de Colômbia. E vocês podem esperar que muito cerca de hoje dia terão muitos campeões acá. Ojalá. Habla poco, aprende mucho. Empecemos solo con este sistema. Mientras mira, yo preparo esto. Yo voy a actualizar la BIOS y ya ¿en testo este sistema? El sistema. Pero de pronto se daña, ¿no? No. ¿No está muy alto el voltaje? No, un poquito, 1.28. Bueno, en ese momento lo que se va a hacer es que la nueva tarjeta que fue modiada se va a arrancar en ese sistema que ya está listo para poder actualizar la BIOS para poder llegar a más puntos en la prueba que se va a hacer hoy. Mira. What happened? Not like that.
¿Tú tienes sus nombres? Corsair. ¿No las tienes? También las hands Corsair. Ok, bueno, básicamente lo que sucede es que la BOAR viene con una BIOS por defecto. Esta BIOS tiene unas características, unas latencias, una velocidad de memoria, todo viene por defecto para ella. Al actualizarlo a una nueva, la nueva puede tener mayores latencias, puede llegar a mayores velocidades, nos puede permitir mayor funcionalidad, y ya que se va a aumentar el voltaje, esto nos permite llegar a megahertz mucho más altos, que es lo que se logró con la otra tarjeta que ya fue modificada por Ronaldo. Sí, nosotros modificamos la BIOS y removemos las protecciones, las protecciones que ocurren cuando se trabaja muy fuerte, con temperaturas muy agresivas. Entonces, si yo altero la BIOS, yo no tengo más problema con la tarjeta y yo puedo trabajar a menos 130, menos 140 grados. Si no, ella se muere en torno de menos 50, menos 60 grados. Bueno, ahora se comienza la instalación eléctrica de la fuente de energía para ya poder iniciar el sistema y actualizar la BIOS de la tarjeta de video antes de que le reemplacen el cooler que trae por defecto. Una pequeña falla. Como ustedes pueden ver, hay muchas ligaciones de fuerza porque es un equipo muy poderoso. Yo creo que esta es la fuente de poder más poderosa que existe hoy día. Es una fuente de 1,5 kW.
nosotros podemos tener amperagens muito altas para o CPU porque trabalhamos com voltagens muito altas. Cadê o outro cabo desse? Está aqui. BIOS post. Não liga. Juan, que Juan fez aqui? Oh, good. Yeah, have more two more this? Oh, yeah. Yeah. Can we get you some too? Yeah. All right. Send $100. Exactly. The BGI is that. No. But this? No. This is awesome. Is it wrong? Yes. What happened here? Bueno, al parecer hay una soldadura que quedó en la posición incorrecta en la tarjeta de video, así que hay que corregirla para poder comenzar. Actualiza la BIOS para que no haya un shutdown. Lo que pasa es que la tarjeta viene con un bloqueo. Cuando ya detecta que no le sube el voltaje, por ejemplo, ya es como que se va. Sí, ese es el shutdown, sí. También tiene bloqueos de temperatura, la BIOS se ve en menos temperatura, pero se va a tratar por seguridad de que no se vaya a dañar. Se dañó la tarjeta. Otra cosa. Sí, pero que nosotros, siempre que yo consigo trabajar con esto. Hola. No, estoy diciendo que yo solo consigo trabajar con estas lentes, gafas, porque son muy pequeños los componentes. No, Charles, to date the BIOS with the fan. Okay. No. Because we'll be hot. This card is.
Bueno, ya están corrigiendo el problema que hay en las conexiones para poder empezar con la actualización de la BIOS antes de colocar el disipador para el nitrógeno en la tarjeta de video. Agora liga outro terra. No, not on there. What? It's gonna fall right off. Yeah, okay. Liga outro terra. O silicone é listo? No, é no meio. Este acá. Este é fácil. É o mesmo, Ronaldo. The ticket is the same. Básicamente lo que se le está pidiendo a Juan es que vuelva a soldar los puntos para evitar que con un pequeño golpe se vayan a caer fácilmente. It's a 10K? Yeah. It's set for 5,000? Yeah. What's the question? No question. Almost the same. You turn it one way, it's going to go up. You turn it the other way, it's going to go down. But actually, which leg is he putting the ground to? The center leg or the... What? Which leg are you putting the ground to real quick? Let me see. No, no, no. On here. Here? No, here. Where are you putting the ground? On here. Center, okay. This is ground. The center is ground. Okay. Yeah. Faltan 2 minutos, se conecta acá, actualizar la BIOS, otros 10 minutos, tal vez. Yo creo que en 25 ya se empieza a usar el nitrógeno.
murió, no, no funciona. Vale. Usted no trocó. Se te mata o recorde. No, digo, el colmo. One point six, 1.63, certinho. Certinho, certinho. Fine. Não, não mexe, não mexe. Momento. Para. Está moviendo con el multímetro encendido. Certinho, cara, voltagem 1.12 y a voltagem da ré 1.6, está bien? Sí, perfecto. Puede ser la agua. Pode ser a borda. La borda. Apago. No, pero. Bueno, lo que sucede es que no está dando imagen el computador, pero se probaron los voltajes de la tarjeta de video, por lo que fue modificada por Juan, y están perfectos. Entonces podría ser la tarjeta madre del computador, o podría ser algo. Entonces lo que vamos a hacer es probar la tarjeta de video con otra motherboard, y así descartar que sea esta o que sea la tarjeta. Motherboard. Did you reset the BIOS? Yes. Did you reset the BIOS? Yes. Sure. Yes. First, we did it last first time. First thing, 3 times. And I will remove the battery. Sí, pero vamos a testar primero. Si no funciona, no. Bueno, en este momento se probó la misma board con otra tarjeta de video que ya sabemos que funciona y aún no nos está dando imagen, entonces estamos verificando si realmente es la board que no está funcionando bien o qué puede ser para corregirlo. Gracias.
Gracias, amigo. Bueno, en este momento estamos probando la otra tarjeta. La otra tarjeta madre que tenemos ya preparada para esto. La tarjeta está funcionando, está sacando pues un pequeño letrero. Lo que vamos a hacer es seguir probando a ver qué es lo que está molestando. Apenas acabemos, se van a montar los dos sistemas al mismo tiempo y se va a empezar a hacer el overclock primero del procesador. Una vez se haga un récord de CPU-Z, que es una velocidad de megahertz, se van a conectar las tarjetas que tenemos y se va a tratar de hacer un récord de tarjetas de video. Listo.